Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con la casa? Hola, Kirito. Logré obtener privilegios de creador de cardinal usando un troyano. Hice modificaciones a la casa y al inventario ya que estaba corrompiendo el mundo y Cardinal podría haber eliminado todo, incluido a nosotros. ¿Por qué un Game Master necesitaría un troyano? Supongo que tengo que explicarte varias cosas. Después de nuestra pelea en el piso 75, hice una copia de mi cerebro dentro del mundo virtual. En otras palabras, ahora soy solo datos en un mundo virtual. Cuando realicé el copiado, se creó una entidad nueva para mí, llamada persona.kayaba-akihiko. Así que esta entidad no cuenta con privilegios de Game Master. Intenté acceder a mi cuenta principal de Game Master, mi antiguo avatar Heathcliff, pero por alguna razón no está disponible. Entiendo. Esperé a que Cardinal ejecutara una limpieza de errores y gracias a que algunos objetos que rescaté para ti y la casa misma tenían código corrupto, he logrado meter un troyano dentro de ellos. El troyano me permitió asignar algunos privilegios a esta área, lo cual me permitió crear y sacar del modo creativo algunos objetos y cambiar el aspecto de la casa. Bien, entonces sácame de aquí. Lo siento, Kirito. No logré acceder a suficientes privilegios para lograr sacarte de aquí. De hecho, aún sigo pensando en la causa por la que quedaste atrapado en primer lugar. Pero desafortunadamente, Cardinal detectó el troyano y lo eliminó junto con los privilegios que había obtenido. ¿Para qué? Pero no te preocupes, he logrado limpiar los rastros de lo que hice en los logs del sistema. Así que Cardinal no tiene forma de saber que fueron creados o generados automáticamente. Bueno, al menos lo intentaste. Kirito, debes darte prisa y buscar a Asuna. Tiene que informar que sigues dentro del mundo virtual y que tu cuerpo debe seguir conectado al Nerve Gear, ya que no sabemos si la rutina que te mataría sigue corriendo dentro de él. Pregunta al NPC cuál fue su último punto de logout. Si vuelve a conectarse, ahí es donde aparecerá. Juego amigos, yo soy Seikan y esto es el segundo episodio de Sword Art Online Minecraft. Vamos a continuar donde nos quedamos en el episodio anterior. Como pueden ver en el inicio del episodio, he anunciado que la casa ha sido remodelada, todo ha sido cambiado por errores que se presentaron en el capítulo anterior que estaban destrozando el mundo debido a unos mods que cargué. Que reemplazaban los objetos, básicamente lo que hacía era que muchos de los bloques ya tenían un ID asignado, sobre todo los de los mods, los originarios de Minecraft no tenían problema. Es decir, si los bloques el mod de ores nuevos que agregué tenían ya para los ores asignados, no sé, el objeto 500, 501, 502, 503 y 504, agregué algunos de los mods que agregué posteriores, que son las armas de Sao y dos o tres mods más, el custom NPC, etcétera.
rompieron al meter muchos objetos. Algunos de los objetos ocuparon esos IDs y se reemplazaban. Entonces ya se había generado el mundo. Y entonces cuando se volvió a cargar el mundo, esos IDs debían ser de Ores, pero en realidad ya estaban asignados a una nueva entidad, y por eso salieron cosas muy extrañas en capítulos anteriores. No sé si me explico muy bien, yo lo entiendo perfectamente en mi mente, pero no puedo explicarlo quizá. Pero bueno, vamos a continuar. He rehecho todo, de hecho tuve que volver a generar el mundo con la misma semilla y todo, pero he tenido que volver a hacer absolutamente todo lo que tenía. Los cofres, no quise ver el video anterior y sacar lo que tenía exactamente. Lo único que hice fue ir a la mazmorra que fuimos en el episodio piloto, sacar lo que había en los cofres que saqué esa vez, que me imagino serán cosas diferentes, pero no hay ores, no hay nada de ores. Saqué hierro y cosas así que eso sí recuerdo que tenía y voy a necesitar, así que por lo demás todo está nuevo, así que vamos a continuar con la aventura, que tenemos que ir a hablar nuevamente con el NPC. Vamos a equiparnos con esto. Debemos llevar... Tengo flechas. Las mochilas. Perfecto. Utilidades. Hay un crafteo que me interesa, que es una mochila... grande, que se hace con este, es hilo y esto nos sirve para este, y este nos sirve para la mochila grande. Okay. Perfecto, yo creo que podemos, si tuviéramos piel suficiente, podemos obtener la piel de esto. Vamos a utilizar la mesa de crafteo con esto, con las armas encantadas que tengo, que se obtienen en las mazmorras, con el encantamiento. Vamos a poner un libro aquí. Ponemos esto aquí y obtenemos piel. Perfecto. Ponemos esto aquí. Protección. Uy. Ponemos otro libro. Y ahí tenemos. Uy. Ahí desperdicié eso porque no saqué el encantamiento por no haber quitado esto. Uy, no, libro. Aunque aquí estoy obteniendo... Blank Pattern. Estoy obteniendo cosas que no se utilizan para hacer un libro, que es un par de hilos y cosas así. Vamos a seguir obteniendo ya todos los hechizos de las armas que tengo aquí, que son encantadas, que no me valen para mucho porque son de piedra. La pala con eficiencia. Perfecto. Esa sí la necesito. Y una que tiene filo 1. No. Así no, sí está bien. Perfecto, obtenemos eso. Filo 1, tenemos esto, perfecto. Parece que está lloviendo, sí, está lloviendo. Necesitamos picar un poco de piedra para obtener y empezar a hacer hornos. Ya iremos a la misión. Pero primero me gustaría dejar listo esto. Con un horno será suficiente, yo creo. Aquí tengo para 2 hornos. 3 hornos. Perfecto, no sé dónde irán los hornos, pero por lo pronto irán aquí. Ah, ok, ahora necesito... ¿Cómo se hacía ese crafteo? Aquí está, son hilo, piel, ¿ok? Tengo hilo aquí, así. Perfecto, piel. Ok, así.
Tengo 6. Uf, ojalá tenga más cuerda. No, no tengo más cuerda. ¿Y cuántos se necesitan para la mochila? Ok, y esto lo convierto en esto. Uf, necesito 8. Me quedé corto para poder hacer la mochila. Así que bueno, vamos a dejar todo esto por aquí. Ojalá tuviera más hilo. Ya iré en otro momento a otra dungeon. Me llevaré las 2 mochilas. Me gustaría la mochila grande. Es mucho más práctica. No tengo antorchas. Y tampoco tengo palos. Sí, palos tengo. Madera. Vamos a llevarnos madera. En todas las incursiones siempre es bueno llevar madera. Es útil para todo. Llevo carbón, esto, el corazoncito, perfecto, me voy a llevar el hierro. Estas son buenas para obtener hierro, si tienen el mod de crafteo, pueden obtener, bueno, obtuve 3 lingotes de hierro por 8 barras, así que no sé qué pasó ahí, me imagino las habré colocado mal. Perfecto. Listo. Está empezando a anochecer, así que vamos a dormir. Y iremos al amanecer. Al amanecer del quinto día. Perfecto. Ya simplemente por ser muy tisquismisquis, ordenaré eso a como me gusta. Siempre en la espada en el hueco número 1. Y el pico en el número 2. Veo borregos que me servirán para... Uy, 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 uy. Qué bueno que me di cuenta ahora. No llevo comida. O al menos no que... No llevo comida. Y necesito comida. Cualquier aventura necesitas comida. Y los borregos no me dan comida, así que... Siempre es bueno llevarla. De comida, que unos chuletones. Uy, no, esto aquí. Me llevo esta espada. Perfecto, vamos al pueblo a hablar con el anciano chismoso. Vamos a matar unos borreguitos para obtener su lana y poder hacer una cama, porque como les digo, reinicié todo el tema del mundo, así que no hay nada, no tengo nada creado. Vamos a matar ya estos borreguitos, ya simplemente por matarlos. Perfecto. Muchos borreguitos, un pájaro. Esperemos que ningún otro mod rompa todo el tema del servidor de nuevo. La verdad es que sería bastante, bastante molesto. Y no me gustaría nada. Ok, subimos. También, como pudieron ver en mi Twitter, ya tengo unas capturas de pantalla de lo que sería eventualmente el mod de teletransporte que estoy haciendo. Lo publicaré eventualmente cuando esté en una versión más estable. Al principio simplemente será un mod que yo utilizaré porque sabré cómo utilizar, etcétera. Y no será muy práctico. Pero sí, pienso publicarlo en algún momento si les gusta. Así que vamos a seguir por aquí. Si veo algún ore más que picar de los que están en la superficie, lo haré. Un pájaro negro. Es un cuervo. ¡Wow! Mucha agüita. Uy, no caí en el agüita.
por suerte no tengo daño por caída. Gracias a Yui, que está disfrazada de hadita. No, de sapito. Aquí veo unos ores extraños. ¿Qué quiero picar? Que puedas encontrar ores en la superficie. Y como lo había comentado, es un puntazo para el mod de los ores. Que simplemente siempre te hacía irte hacia la tierra, picar y picar para encontrar ciertos materiales. Y esto es bueno. Esta es una de las cosas que estaban rotas. En el episodio anterior era como de madera y escurría algo rojo de ellos. Así que, bueno, ya está corregido. Debe ser la granjera. Aquí hay una librería. Ya simplemente por ver si había... No, es en las herrerías donde hay cofres. Ahí está el anciano chismoso. Hola, anciano chismoso. Tú de nuevo. ¿Ahora qué quieres? Aunque bueno, técnicamente sería... Tú de nuevo. ¿Ahora qué quieres? Necesito que me diga dónde fue el punto de logout de la chica de antes. Claro, pero esta vez te saldrá más caro. Necesito que vayas a la mazmorra de allá y me traigas una manzana especial que dicen que hay en algún lugar de allá. Ok, vamos a la mazmorra. Pero las mazmorras son lugares peligrosos, así que veré si puedo hacerme acompañar de alguien de ellos. Muy buen día, Seikan. Sígueme. ¿Tu propia ciudad? No lo puedo creer. ¿Me está siguiendo? Sí, sí, me está siguiendo. Dejar de seguirme. Necesito a alguien que tenga habilidades con la espada. Un mapache. Cerremos. La bibliotecaria. Nicole, la guardiana. Sígueme. No puedo dejar mi puesto. Especial. Contratar. Ah, ok. Cobra lingotes de oro. Cosa que no tengo. No tengo lingotes de oro para contratar seguridad. Así que tendré que aventurarme yo. ¿Qué más da? Miren, ahí veo un Lucky Block. Que podría ser la perdición. Así que lo dejaremos pendiente. Vamos a ir por aquí. ¿Dónde está la bajadita? Y tenemos que ir con mucho cuidado en esta mazmorra, porque ustedes saben que son lugares bastante peligrosos. Vamos, 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 rompe, rompe, rompe. Uf, perfecto. Perfecto, tomamos el hilo, que lo vamos a necesitar. Me llevo esto, el libro. Y todo esto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Venimos a atracar la dungeon. Vamos por aquí. Vamos a poner unas marcas de que ahí ya fuimos. Y aquí no hay nada, así que despreocupémonos. Uy, escucho zombies. Vamos a... ¡Uy, una bruja! ¡Una bruja! Vamos a hacer que el... No, por Dios. ¡Bruja! ¡Bruja! Me puso lentitud, así que tengo que ir con cuidado. Porque esas arañas me podrían causar problemas. Perfecto. Me parece que estas ya las había agarrado en el capítulo anterior, pero lo que les digo, realmente no me fue posible rehacer todo, rescatar el mundo, porque todo estaba ya corrompido. Y se volvía complicado. Así que, bueno, es lo que toca. De todos modos, en el episodio anterior no agarré gran cosa, digamos. Simplemente agarré lo que me estaba pidiendo el anciano para la misión, que eran huesos y un par de cosas más.
Uy, 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 un esqueleto. Uf, uf, uf. Ven acá. Ven acá. Necesito... ¡Wow! Yo no quería caerme. Uf, aún no termino de recorrer el piso de arriba. Y ya estoy bajando. Vamos, 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 vamos. ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Salieron. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está. Muere, muere, muere. Uf. Vamos a poner una antorcha para iluminar. Aquí no hay nada más. Perfecto. Un cofrecito. Protección contra explosiones. Nos viene bien. ¿De qué es la poción que agarré? De regeneración. Y me quita velocidad. Pero me da... regeneración por 3. No sé qué tan útil es eso. No lo veo nada útil. Así que vamos a ponernos una de las mochilas aquí. Y vamos a meter las cosas que no suelen duplicarse. Uy, 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 vaya arquito que me dieron, ¿eh? Si tuviera infinidad, uf, sería el arco del siglo. Pero bueno, es lo que hay. Por aquí es por donde bajé. Y sí, esto costó dar la vuelta. Así que vamos a antorchear por aquí. Por aquí es donde vengo, donde está el pastel. Exacto. Aquí no hay nada más. No, ponemos eso para indicar. Perfecto, perfecto. Y listo, al parecer es todo lo que habrá en el primer piso. Así que ahora sí podemos comenzar a bajar hacia el siguiente piso. Veo zombies por aquí, que les daremos sus golpecitos para que... Uf. La de zombies que vienen, Por Dios. ¿Ven? Por eso les digo que... Uy, que bien pegó ahí. Por eso les digo que las mazmorras son peligrosas. Vean la de zombies que vienen y no dejan de salir. Tengo cuidado, mi... Ahí. Destruimos eso. Perfecto. Esta araña, 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 exhumoy. Se dan entre ellos, se dan, se enojan, perfecto. Vamos. Perfecto. No, 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 no. Cuidado, cuidado. La emboscada, la emboscada, la emboscada, la emboscada. Uy, 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 uy. Cuidado, 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 cuidado. Vamos, vamos, vamos. Comemos, comemos, comemos. Perfecto, regeneramos, regeneramos. Uy, ni me había dado cuenta que lo que hay ahí, ¿eh? Uf, un spawn. Uf, no lo había visto. Necesitaré equiparme algún tipo de bloque que no tengo. Bueno, será madera. Para ir tapando algunas cosas, como este hueco. Perfecto, de esta maquinita podremos obtener... Vamos, vamos. 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 Uf.
Venga, 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 venga. Quitamos, 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 quitamos. Perfecto. Vienen, 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 vienen. Me cubre, me cubre. Vamos. Perfecto. ¡Ay! Uno de los chotos. ¡Uy, un escorpión! ¡Uy, un escorpión! ¡Uy, uy, uy, uy! Disculpen eso. Michael Jackson se cuela en el gameplay. Cuidado, me envenena, envenena, envenena. ¡Uy, escorpiones chiquitos! ¡Escorpiones chiquitos! Por Dios. ¡Venga! Perfecto. ¿Qué es eso? Se cae, se cae. Vamos. ¡Oh, perfecto! Arañas. Arañas de todo un poco, todo un poco. Hay arañas, arañas de todo un poco. ¡Creepers! Está lleno ahí. Perfecto, destruye el spawn. Y yo pongo esto aquí. Perfecto, la verdad es que... esta es grandísima. Va a costar un poco recorrerla. Pero vamos a hacerlo con entusiasmo. Esto tiene filo 5. Perfecto, vamos a meter cosas a... Aquí, aquí, esto que tiene, irrompibilidad, perfecta. Tenemos un libro. No voy a obtener más de esto, al menos no de forma continua. Esto. Un cofre, aquí, aquí. Mi espada está a puntísimo. Pero... no, aquí no hay... No hay de eso. Vamos a obtener esta espada que nos servirá su hechizo. No sé para qué son estos. Esos Rat Candy me suenan a los que... A los que había en Pokémon, que le dabas a tus Pokémon si subían un nivel. Eran bastante buenos porque sin tener que entrenarlos y si conservabas... Eran contados los Rat Candy de Pokémon. No recuerdo exactamente cuántos había en total. Pero digamos eran limitados, no eran... Por favor, creepers. Uy, 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 uy. Que hacen mucho destrozo, creepers, por favor. Mira, aquí hay una bajada hacia el piso de abajo. Que prefiero tener controlada. Eventualmente bajaré, pero por la zona por la que se tiene que bajar. Y tenemos toda esta zona controlada y recorrida. Vamos a ir haciéndolo despacio porque la verdad es que las mazmorras son... en un momento se convierten en tragedia y no quiero que eso suceda. Así que no hay nada más. Veo bastantes librerías. Debería romperlas por obtener los libros. Iré encontrando más seguramente. Irrompibilidad 2. Perfecto. Vamos, aquí hay un yunque que nos va a servir para reparar nuestra espada con golpeo. Con empuje, perdón. Si las combino, ¿se mezclan los encantamientos? Sí, sí que se mezclan. Entonces ya tengo una espada con empuje. Esto no, porque es de otro material, ¿cierto? Sí. Bien, tengo una espada con empuje e irrompibilidad. Y aguantará más. Está perfecto este yunque. Así es como obtuve el yunque que tengo en casa. Estaba en la otra dungeon. Simplemente lo rompí. Vamos. Vamos. Rompemos. Perfecto. Tenemos varios niveles de encantamientos. Una con veneno, no la quiero. Hay hierro, antorchas y palos. Con estos tendré suficientes palos.
No creo que sea necesario seguir juntando palos, a menos de que hagan torchas. Perfecto. Listo. La zona más que controlada. Así que... esta es una especie de chimenea. ¿Esta zona qué? ¿Esta zona qué? Me perdí. Ok. Entiendo. Pensé que estaba regresando y dije, no, esa zona nunca la había pasado. Esto es un cuarto de madera. Oh, por Dios. Donde hay bastante pan. Un palo más que me hará recordar. Esa es una poción de regeneración, pero que mete bastantes estados malos. Hay ladrillos. Podrían ser bastante útiles para el mod de Flu, pero no lo tengo instalado. El mod de teletransportación que al final usaré será el... Oh, sí. Ah, sí, Creeper. Uy. Muere. El que al final usaré será el... el que estoy haciendo yo, así que... ok. Ay, era un Creeper. No vi mal. Uf. Que se quede eso ahí. Aunque yo necesitaba ir por acá. Más pan, perfecto. Más hilo, que nos viene perfecto para lo que queremos hacer con hilos. Este me viene bien para hacer flechitas. Tengo 15. Uy, un disco. Vamos a meter cosas en la mochila. Cosas como esta. ¿Qué es esto? Grava. La armadura. Los rare candies. ¿Qué más tengo que se pueda meter? Debería dejar palos. Esto no, esto ya está cocinado. Huesos. Esto. ¿Y qué metí? No lo sé. Perfecto, vamos a tomar el disco, el libro y los moldes para anillos. Y vamos a ponernos la otra mochila aquí abajo, donde está el hacha. Y para empezar a tener más cositas, aquí hay otro cofre, otra espada de hierro, pero tengo una, así que no la veo necesaria. Dejaremos estos palos aquí. Escorpiones. Vienen por nosotros. Bola de nieve, golpeo y rompibilidad. Filo. 6-5. Como sea, esta espada hace más daño que la que traigo, ¿eh? Siempre es bueno checar eso. Depende de los encantamientos. Puede llegar a incrementarse. También Danilo. Perfecto. Vamos a romper esta cosa. No debería con la espada, pero bueno. Otro disco. Veo un zombie que viene. Botella de experiencia. No creo que estas botellas están bugueadas. Se quedan rotas en el piso y... vamos. Mesa de encantamiento. Uy, ¿qué me da? Uy, ¿dónde estaba el creeper? ¡Venga! Quisiera ir al yunque que vi hace un momento, que está ahí de frente, para encantar las dos espadas que tengo de piedra. Al parecer 6.25 son por poco una espada más fuerte que la mía, irrompibilidad y filo, así que de momento me sirve mejor porque hace un poquito más de daño. Así que vamos, estábamos
de este lado. Aquí estaba la mesa. Uy, veo ahí un soldado extraño. Vamos, pica. ¡Uf! ¡Fuera! 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 ¡Uf! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Uf! Uy, 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 que me da, que me da, que me da, que me da, que me da. Uy, 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 se me traban los dedos. Fuera. Ah, perfecta. Llevamos esto y esto. Y lo demás no lo necesito. Iré avanzando un poco más rápido. Uy, 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 uy. Debería comer un poco. Bien, fuera. Nada de eso me sirve. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Ok, ok. Aquí hay una cueva que inicia junto con una mina que está junto con una mazmorra. La cual sería interesante recorrer eventualmente. Aquí no hay nada. Nada por aquí, nada por allá. Nada por acullá. Nada interesante. Solo cofres de este lado. Veo otro cofre. Otro disco de música. Son muchos discos de música. Una varita que tiene irrompibilidad. Que dice really. Ok, perfecto. Todo esto vamos a dejarlo aquí. Sé que en el segundo piso hay una mina que quiero explorar. Venir eventualmente a explorarla para poder ver qué obtengo de ahí. Había visto por aquí una de mesa de encantamiento. Está de este lado. Uy, esos que traían. Protección e irrompibilidad. Comando de armadura, por cierto. Todo bien. Era por aquí. Exacto, veo verruga visal. De esta verruga que me faltó en el episodio del oso mañoso. Vamos a meter todo esto. Si acaso la dejaré afuera, pero todo lo demás adentro. Me llevaré la mesa de encantamientos, definitivamente. Me hará falta soporte para pociones. Creo yo ya me llevé. Así que vamos a bajar al siguiente piso. Perfecto, y en este piso es donde debe estar el objeto que estamos buscando. ¡Fuera! ¡Zombie, zombie, zombie! Está en una habitación. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Cuánto aguanta? ¿Cuánto aguanta? ¿Qué? Uf, uf. No puede ser, no puede ser. No puede ser. Cuidado. ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? Uf. Uf. Se armó una buena ahí. No sé si caí demasiado para los propósitos. Vamos. Uf. ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? No sé cómo, pero me dan. Wow, estoy rodeado. Llevarnos esto y esto.
Uy, no pueden bajar, no pueden bajar, estaban atorados aquí. Uf. La espada se rompe, aguanta, se rompe. Oh, Dios. Oh. ¿Por dónde me caí yo? Venga, afuera. Oh, por Dios. Fuera. Uf. Se acumulan. Y muero en 2 segundos aquí, si no tengo cuidado. Limpia esta zona. Tengo que buscar una zona donde el cuarto de los Endermans. Ahí ha sido colocado el objeto de la misión. Por Dios. Uy, y viene el pesado, el pesado, el pesado. Vamos por el pesado. ¿Tú qué, zombie? Venga. Aguantamos, aguantamos. Uy, otra habitación de esas. Con zombies pesados. Vámonos, 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 vámonos. Uf, uf, uf. No hay tiempo que perder con zombies y esqueletos por doquier. Nadie quiere esos problemas en su vida. Fuera, 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 fuera. Venga, fuera. Oh, por Dios, ¿tú de dónde caíste? Vamos a abrir esta de acá. Me parece que es un poco más segura. Aunque digas segura en una mazmorra de estos. Uf. Vamos por eso. Es de creepers, es de creepers. Perfecto. Por aquí vi otra. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. No veo la habitación de los Endermans que estoy buscando. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera, dije, fuera. Ah, está aquí abajo. Vamos. Rápido. Esto. Uf, perfecto. Y aquí está nuestro objeto que necesitamos. Ahora necesitamos salir de aquí de la manera más rápida que podamos. ¡Cuidado! Me enchufan, me enchufan, me enchufan. Uy, uy, uy. Comemos, comemos. Aquí, cuidado. Que no salte. Adiós. Perfecto. Uf. Cuidado que... Vamos. ¿Y el cofre que estaba ahí? Era de los trampa. Uy, una espada de diamante. Perfecto. Vámonos. Uy, 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 uy. La espada de diamante me parece que tiene más ataque que esta que traigo. Así que en cuanto me den oportunidad... Aquí, vamos de aquí, ¿por dónde se sube? ¿Por dónde se sube? ¿Por dónde bajé? ¿Por dónde bajé? Ah, bajé directo de la habitación. A la habitación, a la habitación. Por aquí, por aquí, por aquí. Vámonos, 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 vámonos. Eficiencia, perla de Enderman. Esto, perfecto. Perfecto, tenemos el objeto que queríamos. ¿Qué es esto? 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 ¡Uf! Por aquí vuelvo a bajar. ¿Qué te pasa?
Perfecto, tenemos una espada de diamante. Y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Vamos a... Uy, aquí, cuidado que hay cofres de los trampa. Uy, eres el trampa. Por Dios. Oh, por Dios. Si recuerdan, leímos unas instrucciones en las que decían que... ¿Qué me pegó? Una araña. Ven acá, araña. Vamos, comemos. Una espada de oro que me va a servir para de craftear y obtener oro. Uy, un cráneo de Wither. No creo que sea la mejor forma de obtenerlo, así que lo dejaremos ahí. Uf, no sé dónde es la salida. Supongo que tendré que salir a la mala. Vámonos por aquí. Y por aquí saldremos. De eso estoy seguro. Por aquí habrá una salidita. Porque esto es ya parte de una cueva. Me subirá un poco. Perfecto. Miren, aquí hay hierro. Lava y varias. Y cosas varias. Estos son. Me gustaría buscar, encontrar de los de experiencia. Pero bueno. Vamos a ver qué hay de ese lado, simplemente por mera curiosidad. No sé qué es este material y para qué sirva. Pero vamos a meter cosas en la mochila. Escucho cosas. Vámonos de aquí. Serio. Perfecto, vámonos. Estas mazmorras son... ni siquiera he llegado al tercer piso. Pues el tercer piso no lo recorrí. Y ya estaba muriendo. Vean, aquí hay más cavernas. Voy a... tener este acceso por si quisiera entrar a las cavernas. Me gustaría volver aquí y recorrer la mina, la que se conectaba junto con esto, y ver qué otras cosas podría obtener. No sé cuánto falte para subir. La verdad es que ya escucho la lluvia de afuera. Ya veo tierra, así que ya debe estar próxima la subida. Perfecto. Uf. Aquí estaba. Y la dungeon está por allá. Y el pueblo está en esa dirección. Aunque yo creo que lo mejor sería esperar a que se haga de día. Vamos a hacer una pequeña... Perfecto, vamos a poner esto aquí. La maderita nos sirve para esto. Esto no lo necesitamos. Vamos a ponerla, por favor. La mesa aquí. Aquí. Ponemos esto por aquí. Y la lana está en una mochila, ¿no? Está la lana. Ponemos la lana y las camas, y la madera. Y así ya nos hacemos una camita bonita que pondremos aquí. Y dormimos. Perfecto.
Perfecto, este será mi dormitorio en el pueblo. Está súper cool. Vamos, anciano. Uy, no llegué. Con una espada de piedra, ¿quién lo diría? Anciano, gracias. La chica se desconectó justo en la cima de esa montaña. Ok. Y aunque no se ve, será esa montaña. O la montaña de allá. No se generaron. Así que, bueno, así termina el capítulo del día de hoy. Después de esta incursión en solitario en una dungeon. Donde fui muy precavido y por eso no morí. Pero ustedes pudieron ver cómo los enemigos venían hacia por mí, de una manera brutal, asesina, con ganas de matarme, con ganas de un trozo de Seikan. Así que bueno, así concluye el episodio del día de hoy. Si les gusta, den like, comenten, compártanlo con sus amigos, no olviden suscribirse para estar al pendiente de más episodios y participar en el concurso por una cuenta premium que sortea Sword Art Online Minecraft. Y adiós.